Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a un nuevo análisis de Homo Zapping. Comienza una nueva temporada en Neox, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis de Homo Zapping. Llevamos mucho sin traeros un nuevo análisis de Homo Zapping, concretamente desde que finalizó la primera temporada de Neox y ahora se ha estrenado esta segunda temporada de Neox. Concretamente hace unos minutos, hace una media hora así, es cuando se ha estrenado esta segunda temporada después del éxito que tuvo no solamente la temporada del año pasado en Neox, sino también el especial que hicieron de Año Nuevo, que también estuvimos analizando aquí en el canal. Hoy se han emitido dos programas, concretamente de esta segunda temporada en Neox, pero se podría decir que es como la sexta temporada de Homo Zapping, y vamos a ir analizando sketch a sketch qué tal. En general, me ha parecido un regreso bueno, porque Homo Zapping yo creo que es un programa muy entretenido. Los dos programas que se han emitido se me han hecho, la verdad, súper cortos. También es verdad que no se han ido a publicidad en ningún momento, por lo que la verdad también está bastante bien. Pero sí que es verdad que hay sketches que me han gustado más que otros, porque hay programas que, por ejemplo, yo no he visto, como Maestros de la Costura o Ven a Cenar Conmigo. Entonces hay sketches que me hacen más gracia porque es de programas o series que he seguido. Entonces empezamos con el primer programa, concretamente con el primer sketch que ha salido de La Casa de Papel, en el cual pues están dentro de la furgoneta en el que tienen que ir a robar algo, no en este caso la Casa de Moneda y Timbre, sino encontrar la salida de un Corte Inglés. Ahí hemos tenido la participación de la Terremoto Alcorcón. Me ha parecido que todos han imitado muy bien a su personaje, a Denver, a Tokio, a Berlín. Yo creo que a cada uno que han elegido lo han hecho bastante bien. Diría que la risa de Denver es muy 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 buena, y la que hace de Tokio yo creo que sabe captar muy bien esa mirada que tiene Úrsula Corberó en La Casa de Papel, por lo que me parece un sketch muy bueno. Vamos al siguiente, que ha sido el de Antena 3 Noticias. Tenemos un nuevo Matías Prats, el mítico que tuvimos fue de Paco León. Yo creo que lo hace muy muy bien. La Casa de Mónica Carrillo yo creo que la clava también, y en general el sketch me ha parecido bastante bueno. Vamos con el de Las Campos. Es un sketch que no me ha gustado, puesto que no es porque sea un programa que no sigo, sino porque yo creo que ha habido sketches en la temporada anterior de Homo Zapping de Las Campos que han estado bastante bien. Además, como que se han puesto a cantar y no era tan gracioso como otros sketches que hemos visto de Las Campos. El de Cuéntame Cómo Pasó ha sido interesante, puesto que han hecho un sketch sobre la voz en off, entonces es algo que tampoco nos habíamos parado nunca a pensar, y ha estado bien. La verdad, la que hace de Hermine ha estado muy correcta, tenemos un nuevo Antonio Alcántara. En general me ha parecido bueno este sketch. El de Cuarto Milenio con el tema de las sectas también me ha gustado. Este sí que me ha parecido uno de los mejores que de este primer programa de la nueva temporada de Homo Zapping, de que enviaban a la colaboradora para ver exactamente si funcionaban o no las sectas, y al final acababa abducida por una de ellas, y me ha parecido bastante bueno. El primero de Maestros de la Costura, sí que es verdad que el jurado pues no me ha hecho mucha gracia, pero porque no he visto Maestros de la Costura, y en general me ha parecido un poquito largo. Me ha parecido entretenido, pero un poquito largo. Sí que es verdad que ha sido sobre todo porque no veo Maestros de la Costura, entonces un poco no puedo comparar. Hemos tenido un sketch del Jefe Infiltrado que me ha parecido raro, puesto que creo que es un programa que hace un par de añitos que no se emite en La Sexta, que a mí me gustaba, yo lo seguía, a ver si con suerte vuelve. Y bueno, me ha parecido al principio bueno, pero yo creo que el final ha sido un poquito forzado. Entonces, lo podríamos dejar este sketch como aceptable. Tenemos en este caso el sketch de Tu Canción, de Operación Triunfo 2017. Es un sketch que ya había salido el mes pasado, concretamente en la web de Antena 3, debido a... salió justamente la misma semana de Eurovisión, y me parece un sketch muy muy bueno, la verdad, muy gracioso. Yo creo que capta un poco lo que es Alfred y Amaya, y lo hace bastante bien. Vamos con el programa número 2, en el cual hemos tenido un nuevo sketch de La Casa de Papel, en el cual el momento en el que se le da los nombres, un sketch buenísimo, genial. Yo creo que todos hacen perfectamente la imitación de su papel y los hacen muy muy buenos. Tenemos el de Operación Triunfo 2017 con el jurado, con Mónica Naranjo, con Aitana. Tengo que decir que la que imita a Aitana la clava la forma de hablar, es decir, es brutal. Yo lo estaba viéndola hablar y yo diciendo todo el rato, es que la clava, es que la hace igual. Ha sido un sketch un poco en el cual Aitana tenía que, en este caso ella, juzgar al jurado, y Mónica Naranjo, como no, haciendo el meme ese que tuvimos de...
y yo no lloré, por lo que ha sido un sketch, la verdad, bastante divertido. Hemos tenido un sketch de First Dates con la colaboración de Ana Guerra. Me ha parecido bueno, me ha parecido interesante ver ahí pues una cita, en plan como si te estuviesen llamando para venderte algo de Vodafone o algo así. Y me ha parecido curioso, sin duda. Aparte, yo creo que Ana estaba muy bien. El del cuento de la criada ha sido fabuloso, es decir, brutal. En serio, solamente de pensarlo me vuelvo a reír porque es muy, muy bueno este sketch que hemos tenido del cuento de la criada, que ha habido un momento incluso que como que cambiaban el idioma, lo ponían en versión original, buenísimo. Este de Maestros de la Costura no me ha gustado, me ha parecido un poquito lento, también es verdad porque no veo Maestros de la Costura, pero si lo comparamos con el del primer programa, me ha gustado incluso más ese. El del Objetivo, la verdad, ha estado muy bien. Creo que todos los sketches que hacen del Objetivo son buenísimos porque imita genial a Ana Pastor y este, como no, ha sido también brutal. El de Ven a Cenar Conmigo no me ha gustado mucho, pero porque también es un programa que no veo, pero aún así no me ha llegado a... me ha parecido un poquito largo. El de Boom no ha estado mal, creo que lo han hecho bastante bien, aunque no ha sido de mis preferidos de este programa, pero lo podría decir como correcto. El de Espejo Público ha empezado muy bien, yo creo que se ha hecho también un poquito largo, pero en general ha sido un tema muy bueno y las imitaciones han sido, la verdad, también bastante, bastante buenas, sin duda. Lo que digo, buen regreso de Homo Zapping, tanto el primero como el segundo programa, no sabría decir cuál me ha gustado más, creo que incluso más el segundo. Muy bueno, sin duda, tengo muchas ganas de ver ya los de la semana que viene, no sé si serán uno o dos, pero como no, os traeremos el análisis aquí a Play Again, siempre y cuando le deis muchísimo cariño a este vídeo, con vuestras visitas y con vuestros likes. Si vosotros habéis visto estos dos primeros programas de esta nueva temporada de Homo Zapping, no os podéis dejar vuestra crítica y opinión justo debajo del vídeo, directamente en comentarios, y podéis votar si queréis en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Nosotros nos vemos la semana que viene aquí en Play Again, donde analizaremos uno o dos nuevos programas de esta nueva temporada de Homo Zapping. ¿Qué tienes que hacer, como siempre, para no perdértelos? Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo, con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado a la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Again. También os invitamos a que os paséis por nuestra página web oficial playgainyt.com y por nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y en Facebook. Madre mía, cómo tengo hoy la voz. En el canal tienes analizada todos los programas de la temporada anterior y además el especial de Nochevieja, por si os queréis pasar y echarles un vistazo. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dale al like, si no estás suscrito, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao, chicos.